should wake him up. Señoras y señores, sean bienvenidos. La verdad, este es otro video que no esperaba hacer, pero como ven en el título y en la miniatura, Call of Duty Black Ops 6 ha sido oficialmente revelado. No les miento. Y es que esta gente de verdad ya no sabe qué más inventar. De verdad es que Treyarch me maravilla, porque cuando pienso que ya lo han hecho todo, cuando ya lo han hecho todo en tema de filtraciones, en tema de revelar sus juegos, que si leaks por aquí por allá, que si páginas web, que si lo que a ti se te ocurra, esta vez va a revelar oficialmente su Call of Duty de este año a través de un periódico. De verdad, o sea, les explico, todo esto viene de una locura salida en USA Today y de verdad que no estoy mintiendo, en serio. Creo que esto se va a poner de locos, así que no les sorprenda que vaya a sacar más videos hablando sobre este tema. Pero así es, mi gente, ya nos toca empezar a hablar del nuevo Call of Duty Black Ops. Empecemos obviamente por la información que tenemos, por el periódico que les mencioné. Aquí tenemos una edición del USA Today, y vaya, creo que esto no podría ser más diciente de ninguna de las maneras, en serio. A ver, en la página de la izquierda tenemos claramente Call of Duty Black Ops 6, con un logo que no me parece malo a decir verdad, creo que está bien diseñado y es similar a lo que mucha gente ya había estado apuntando durante años a cómo luciría un logo de Black Ops 6. Me gusta más así que en números romanos, además, y poner 6 palitos uno al lado del otro, no me gusta la idea en cuanto a diseño, entonces creo que eso está bastante bonito y me gusta en general. Abajo tenemos un bonito logo que ya les explicaré de dónde viene, y en la parte de abajo del todo tenemos el nombre de una página web, thetruthlies.com. Y a ver, sé que a muchos no tendrán mucho contexto sobre esto de The Truth Lies, y la verdad yo tampoco porque he estado bastante ocupado con la universidad, pero nos voy a poner en contexto a todos. Así que déjenme decirles lo que pasó ayer, aunque no sé cuándo estarán viendo este video porque esto está haciendo un aluvión de noticias, pero el caso es que estoy grabando este video 23 de mayo, el 22 de mayo fue cuando sucedió lo que les voy a mostrar. A ver, esta es la página de truthlies.com, una página hecha probablemente por tres que ya nos tiene acostumbrados a cosas como estas. A ver, nos muestra un televisor, y esto es exactamente igual que con la revelación de Cold War, todos lo recordamos. La cosa es que esto va un poquito más allá, porque en este pequeño televisor, que es bastante antiguo, tenemos únicamente 6 canales y podemos cambiarlos interactuando con los botones. El día de ayer, 3 de estos canales estaban funcionando, y la verdad es que repasando todo el metraje que hemos tenido, no hay mucho que podamos decir, la verdad. Simplemente son textos que hablan de la guerra, que se conectan medianamente entre sí, en los que aparece el logo que vimos en el periódico, y no hay mucho más en esencia. Lo que sí me parece importante es este video en el que tenemos la perspectiva de un agente o de un soldado o lo que sea, y está con su escuadrón en el monte Rushmore, y al parecer se llaman Cerberus, de ahí el logo que vimos por el perro de las tres cabezas. El caso es que este equipo pone estas máscaras en la cara del monte Rushmore con la leyenda The Truth Lies, una imagen que está circulando por todo internet ahora mismo. Ahora, el video no me parece interesante de por sí por eso quiero que exploremos los otros canales. En otro de estos videos veremos a agentes, presumiblemente de Cerberus, colgando pósters, presumiblemente en alguna ciudad de los Estados Unidos. Lo curioso es que en total pegan 6 pósters diferentes. Aquí la cosa se pone interesante porque tenemos entonces 6 canales de televisión, 6 pósters. Y ahora, si vamos al canal 6, el canal se llama Noticias 6,
Para este punto, mi mente conspiranoica pensó que nos encontraríamos con otro número 6. Pero no, esta vez lo más llamativo eran los grafitis, los textos que les mencioné, que esta vez están a lo largo del mundo. Pero como les digo, esta vez estamos hablando de 5 grafitis. Pero claro, recordemos lo que pasó en el Canal 1, el graffiti en el Monte Rushmore. Eso ya te da 6 grafitis en total. Ahora, sé que habiendo visto el anuncio del periódico desde el inicio parece algo estúpido destacarlo tanto, pero es interesante como todo este asunto de la televisión nos estaba guiando hacia el número 6, anticipando que no habrá nada como un Gulf War, tendremos Call of Duty Black Ops 6. Ahora, me imagino que los otros 3 canales que no hemos podido ver se revelarán y nos mostrarán más cosas, hay que estar muy atentos y por supuesto, cuando tengamos más información al respecto, haré un video actualizando toda esta información. Pero ojo, no hemos terminado, se nos quedó algo por analizar y es que, volvamos un momento al periódico que mencioné al inicio. Es genial cómo está escrito porque es como si fuera un periódico de verdad, ya les digo que parecen columnas reales del USA Today. El tema de la distribución, la fuente de letra, todo es demasiado realista, aunque también los del USA Today son muy listos y son gente muy seria y ponen claramente que lo que estamos viendo es una publicidad, es un advertisement, para que nadie se confunda lógicamente, porque de verdad está hecho como si fuera algo de verdad y cualquiera que podría leerlo sin contexto podría pensarse que es verdad. Ahora, si lo leemos detalladamente, que no voy a leerlo por completo, pero sí me voy a quedar con los titulares, tenemos que el Monte Rushmore fue desfigurado, y ya después los otros títulos, asumo que intentarán dar bien la noticia, pero ese segundo titular, ese de el sueño americano degradado, quizás no sea solo por el tema de los grafitis, pero es como que todo apunta a que el gobierno, el Estado americano, no está en su mejor momento ante el público. Esto se soporta por lo demás abajo, eso de las familias divididas por las promesas vacías de los políticos, o este de la cultura de la guerra. Creo que es más que interesante todo este contexto que se nos está dando de descontento general. Y me llama muchísimo la atención porque este contexto de que la gente estaba en contra del gobierno solo lo hemos visto en un contexto de la saga, en una escena, en una época específica. Pero más adelante complementaré la teoría. Otra de esas cositas muy interesantes que tuvimos fue este póster de The Truth Lies, bastante bonito, bastante estilizado, con el loguito, la clásica paleta de colores que se utiliza en los juegos de Treyarch antes de Cold War, y lo último es esta imagen de lo que parece ser la carátula del juego. Ojo, esto es una filtración así que no me lo voy a jugar en demasía, pero lo que más rescato es el parecido de esta carátula con los juegos clásicos de la saga, especialmente Black Ops 2 y 3. He visto mucha gente que relaciona esta imagen en su totalidad con un personaje específico, ese es Russell Adler. Como podrán ver, el gorrito se parece mucho, incluso podemos ver ciertas cosas similares entre el último outfit que le vimos a Adler en la campaña de Cold War y el soldado de esta portada, y entiendo mucho el símil que se hace, pero si me permiten tirar mi teoría basada en muchas cosas, en los colores que se utilizaron en los pósters, en la situación sociopolítica que se nos muestra en el periódico, incluso en el soldado de la carátula. A mí me parece, y digo que me parece porque no estoy nada seguro, pero creo que estamos más cerca de ver una continuación de Black Ops 2, con ese final en el que la gente se le echaba encima al Capitolio o a la política en general. Creo que estamos al borde de eso. Es lo que yo estoy viendo más cercano a decir verdad. Muchos dirán que estoy loco y que es claro que va a suceder en la Guerra del Golfo, y sí, probablemente será así, es lo más probable. Vamos a ver qué pasó con Adler y compañía. Pero creo que Treyarch está en el momento ideal para sacar por fin la secuela de Black Ops 2. Como digo, es solamente mi teoría, tranquilamente tendremos un juego como Gulf War, pero yo prefiero tener fe. El caso es que estamos ante un aluvión de información, amigos, voy a seguir subiendo contenido de la actualidad, vamos a cubrir lo que se sepa sobre este juego, sobre las noticias brutales que están saliendo sobre la saga. Todavía tengo pendiente un video por hacer sobre ese final recién descubierto de modo
Modern Warfare 3. Así que espérenme un momento. La verdad, estoy bastante saturado entre la universidad y entre lo que está saliendo, pero estoy muy contento de tener mucho contenido por hacer, así que ustedes espérenlo. De momento, eso fue todo por hoy. Ahora es su turno. Díganme abajo en los comentarios qué opinan sobre las informaciones que estamos teniendo, sobre todas estas filtraciones, sobre este Black Ops 6 en general. Déjenmelo todo abajo en los comentarios. Saben que me encanta leerlos y que siempre respondo, más si es en temas candentes como estos. Quiero mandarle un saludo muy especial a los miembros del canal. Saben que su apoyo es fundamental para que yo pueda dedicarme a esto un poquito más en serio. Y si no eres miembro y quieres apoyar, recuerda que cada like, comentario, suscripción y compartir ayudan mucho a que el canal siga creciendo y a que yo siga trayendo más contenido como este. Ahora más que nunca quiero ver su apoyo, y ya sin más que decir, muchas gracias por verme, espero que les haya gustado mucho. Recuerden que yo soy J. Naranjito y como siempre, nos vemos la próxima. Adiós.